Buen día para todos ustedes. ¿Cómo les va? Aquí comienza una nueva edición de La Mañana de Campo Directo en esta mañana del día jueves con toda la información de nuestro sector agropecuario. Comenzamos rápidamente con estos títulos. Se podrá exportar granos por cuenta de terceros. El Ministerio de Agroindustria de la Nación derogó la resolución 912 dictada en 2008 por la ex Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, que prohibía las exportaciones de granos por cuenta y orden de intermediarios. Una nueva resolución habilita a los productores a exportar a pesar de no producir grandes volúmenes ni contar con el conocimiento suficiente al efecto, llevándolo a cabo a través de un exportador. Proyectan una cosecha de 160 millones de toneladas. La Fundación Producir Conservando prevé que en 10 años el agro puede generar 16 mil millones de dólares adicionales en 2026-2027. La Fundación calcula que en esa campaña la Argentina tendrá una cosecha que pasaría de los 124 millones de toneladas con exportaciones por 24.614 millones de dólares a los 160 millones de toneladas por 41 mil millones de dólares. A continuación presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar registradas la última jornada. En el mercado de Rosario los cereales cerraron con estos valores: soja, 4.000 pesos, maíz, 2.325 pesos, trigo, 2.650 pesos y sorgo, 1.890 pesos. En el mercado de Liniers se registraron los siguientes precios promedio. Para gordos, novillos de 431 a 460 kilogramos, 30 pesos con 35 centavos. Novillitos de 351 a 390 kilogramos, 34 pesos con 34 centavos. Vaquillonas de 351 a 390 kilogramos, 32 pesos con 13 centavos. Y vacas buenas, 19 pesos con 81 centavos. En tanto, para invernada se pagaron los terneros a 34 pesos con 64 centavos el promedio por kilo vivo. Próximo remate de Consignaciones Córdoba el lunes 12 de junio a partir de la hora 10 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 15 pesos con 87 centavos para la compra, 16 pesos con 27 centavos para la venta. Nos vamos a una breve pausa, ya volvemos con más información de La Mañana de Campo Directo aquí por la pantalla de Tele 8. Segundo bloque de La Mañana de Campo Directo, nos vamos por unos instantes a lo que fue Agroactiva 2017 en Armstrong, provincia de Santa Fe. Allí estuvimos participando junto al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. En su stand dialogamos con su presidente, Ulises Chito Forte, que recientemente viajaron con una delegación muy importante al sudeste asiático, participando principalmente de la Feria Cial en Shanghái, en China. Le consultamos sobre su experiencia y cómo son las posibilidades a corto plazo del mercado de carne argentino. Dialogamos con él, este es el informe. La gran particularidad fue de la visita del presidente. Por primera vez en un stand del PCBA tenemos la visita presidencial, que eso demuestra que se puede articular lo público-privado. Y bueno, y como resultado de esa visita, que a la semana estén convocando, desde mismo China salió la convocatoria a toda la cadena, una reunión con el presidente de la Nación, una hora y media, entrevistándose y haciendo deberes para mejorar lo que falta, me parece que tuvo gran incidencia esa visita, ¿no? Porque fue ahí donde surgió, no surgió en otro lado. Así que eso de la institucionalidad fue la gran fortaleza, fue eso. Y de lo netamente comercial, un stand que fue el más grande de la historia del instituto en China, con 24 empresas, se vendió muchísima carne, hay gente que quedó comprometida su faena de acá a fin de año, así que sin duda que son todos, la verdad que todos logros fueron. ¿Y tenemos capacidad para cumplir con los compromisos si realmente China empieza a pedir? Bueno, eso lo va manejando, lo va regulando cada empresa de lo que tiene capacidad de vender, pero nosotros a China le vamos a vender todo lo que tengamos capacidad de producir.
No tiene ningún problema, son los grandes compradores del mundo, así que y tiene buenos precios. Entonces se torna competitivo. Ahora nosotros el año que viene, este año cerraremos el año con 250, 270 mil toneladas y el año que viene vamos a tener 500 mil toneladas de saldos portables. O sea, manteniendo los 60 kilos, el mercado interno va a tener 500 mil toneladas. Así que o vendemos o vendemos. El jueves 15 del corriente, de 9 a 17 horas, se realizará en las instalaciones de la Bolsa de Cereales de Córdoba una nueva capacitación sobre responsabilidad social y sustentabilidad a cargo de docentes del Instituto de Responsabilidad Social Empresaria. El mismo día tendrá lugar en General Cabrera una capacitación técnica en soja organizada por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de esa localidad y el INTA, el panorama sanitario de la región centro y sur provincial, las variedades que más se adaptan a la región y el control de malezas serán algunos de los temas a tratar. Hasta aquí hemos llegado, se han cumplido los 10 minutos de nuestro micro agropecuario La Mañana de Campo Directo. Agradecemos vuestra atención. Nos reencontramos mañana viernes, bien temprano, 7:50, como siempre, aquí por la pantalla de Tele 8. Muchísimas gracias.